En nuestros paseos por el tiempo y sus paisajes, llegamos ahora al litoral, al encuentro entre el mar y la tierra. En este golfo de Cádiz, el principal motor de dicho encuentro es la dinámica marina, con la que tienen que ver un oleaje, una corriente de deriva y unas marcadas áreas oceánicas, que van dejando islas barreras, puntas y extensas playas arenosas, que descansan sobre acantilados deleznables o extienden sus arenas por dunas. Allí donde desembocan los ríos y el potente mar se mete con sus aguas salinas para generar rías o marismas. En función de la complejidad de este ámbito litoral, hemos invitado a expertos y profesores de las universidades públicas de Huelva y Sevilla, para que nos expliquen lo que saben sobre asuntos naturales, geográficos, históricos y culturales de este mundo anfibio y especialmente atractivo por sus recursos, sus hombres y sus paisajes. Un doble objetivo nos guía. Por un lado, disfrutar aprendiendo. Por otro, presentar lo complejo de forma sencilla y comprensible. Nuestro litoral forma parte de un gran óvalo que va desde exactamente Portimao, en el Cabo de San Vicente, hasta Casablanca. Todo este conjunto, todo este óvalo, es el que nos debe hacer comprender que lo que tenemos frente a nosotros en estos momentos, aquí frente a nosotros, es Rabat. Rabat está ahí enfrente. Allí está América. Aquello ya, por supuesto, sería Huelva y toda la costa del el Golfo de Cádiz. Y para allá continúa el Golfo de Cádiz hasta llegar a Tarifa, y después inmediatamente continúa hasta, como hemos dicho, Casablanca, Rabat, que lo tenemos enfrente. Entonces es muy importante contemplar eso ahí. ¿Por qué? Bueno, porque nos explica, en primer lugar, que estamos en una parte atlántica, pero relativamente cerrada, en un óvalo que forma aquí el Atlántico, y que en general es una continuidad del Mediterráneo, en un doble sentido. En el sentido físico, climatológicamente estamos exactamente en las latitudes mediterráneas del clima, un clima, como sabemos todo, irregular, que lo único regular que tiene es precisamente la sequía. Eso nos ha hecho inventar, pues, cuestiones, tecnologías importantes para superarla desde el punto de vista agrícola, como es, por ejemplo, el regadío. De manera que, desde el punto de vista climático, estamos en un mundo atlántico, pero mediterráneo. Y a su vez, desde el punto de vista cultural, podríamos decir que el Mediterráneo termina entre Gibraltar y Tetuán, termina en las columnas de Hércules, entre Algeciras y Ceuta, pero se continúa culturalmente por esta apertura atlántica, de manera que podríamos decir que estamos culturalmente también en un mundo del Mediterráneo. Somos mediterráneos. Imaginaros cuando llegan los romanos y son capaces de superar, ya también lo habrían hecho probablemente los griegos y algunos fenicios, superar las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, y llegan aquí. ¿Qué es lo que sienten? Lo que sienten fundamentalmente es la luz. Se dan cuenta que llegan a un mundo muchísimo más abierto, en el que el sol es fundamental. De manera que la palabra luz, luxus, solucar o luz solar, luz del sol, Sanlúcar, o lixus, donde en la que se fundó Larache,
o el templo a Lucifer en Sanlúcar de Barrameda, o Lucena en Huelva, son todos nombres relativos a la luz. También la Lucena de Tarifa, la luz, la Virgen de la Luz en Tarifa. Esto los deslumbraría, la luz del Atlántico los debió deslumbrar. En ese litoral, a ese litoral atlántico, abierto a un mundo totalmente, diríamos, desconocido y nuevo, es al que vamos a referirnos hoy. Dentro de ese litoral destacan fundamentalmente dos cualidades, dos caracteres. El primero es su diversidad. A pesar de que tiene cierta unidad, como ya hemos dicho, sin embargo, se puede ver que las costas son diversas, son distintas. Esas diferencias son clave porque denotan riqueza. Nuestra costa es diversa y, por lo tanto, rica en sus paisajes. Pero además de diversa y rica, es sobre todo también dinámica. Es una costa que cambia y eso lo sabemos todos. Sabemos que ahí había una playa, por ejemplo, de uso habitual de veraneo tradicional hasta la época de la República aproximadamente, que eran las atarazanas, que hubo un momento que se dejó de utilizar porque se la tragó el mar. Sabemos que las torres de Almenara debían de estar todas más o menos a la altura de la que estoy yo en estos momentos, o sea, en las primeras dunas, dominando y vigilando la entrada del mar, de piratas y demás por el mar. Y ahora hay torres que están dentro del mar, como el Loro y Torre Higuera, otras que se han caído porque se las ha comido también el mar, una en medio entre el Loro y Torre Higuera, que era la de Asperillo, y después a las siguientes torres está Carbonero, que la vamos a ver después, que estaría más o menos aproximadamente en el sitio este, en la primera línea de playa, y Zalabar y San Jacinto, que están mucho más hacia adentro. ¿Eso qué nos está diciendo? Pues ya lo explicará con detalle Antonio Rodríguez Ramírez, pero nos está hablando de erosión por una parte y sedimentación por otra parte. En fin, eso desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cultural, no digamos, aquí ha habido de todo. Ha habido desde pescadores antiguos a pescadores modernos, desde métodos de vigilancia antiguos a métodos de vigilancia más modernos, desde sistemas de contrabando, desde control de todos los procesos relacionados con lo que significa el contacto con África, un mundo que en algún momento forma parte de nuestro mundo. En fin, todo, de todo eso vamos a hablar en este programa, y vamos a empezar exponiendo que Antonio Rodríguez Ramírez nos explique el tema de la configuración físico-natural de este litoral. Desde el punto de vista natural, este litoral es un prototipo de costa baja y arenosa, con playas extensas y formaciones de dunas que sirven de cierre a las marismas interiores. Un paisaje dinámico y cambiante. La acción de los vientos y del mar resulta decisiva en los fenómenos muy vivos de erosión, sedimentación y modelado de los depósitos arenosos. En las zonas más perimetrales del Golfo de Cádiz, pues vamos a tener costas acantiladas, como es toda la zona del Algarve y la zona próxima al Estrecho de Gibraltar, y en la zona central pues vamos a tener una costa más caracterizada, o sea, una costa más, orográficamente más baja, que coincidiría con lo que sería la cuenca del Bajo Guadalquivir, y donde vamos a tener pues una costa, como digo, caracterizada por barreras arenosas que se van a dividir tanto en lo que serían islas barreras, en la zona del Guadiana, Río Piedra, y flechas litorales en lo que sería la desembocadura del Tinto, Diel y el Guadalquivir. Para entender el modelado de esta costa hay que tener presente qué factores van a condicionar fundamentalmente su dinámica. La principal
de ella es lo que se denomina la corriente de deriva litoral. Es una corriente que va desde el oeste hacia el este y está condicionada por los vientos dominantes en el Golfo de Cádiz. Los vientos dominantes del Golfo de Cádiz vienen del suroeste y esto va a generar unos trenes de olas en este sentido. Esos trenes de olas, cuando inciden con el litoral, chocan con el fondo y dan lugar a una corriente que se va desplazando en este sentido. Esa corriente tiene una gran importancia para el modelado de la costa, ya que va a transportar toda la arena erosionada en los diferentes acantilados o la aportada por la diferente red fluvial en ese sentido. Por eso las principales barreras arenosas van a crecer en esa dirección, tanto pues siendo la más característica de ella Doñana, que la tenemos en la desembocadura del Guadalquivir. En la zona central del Golfo de Cádiz tenemos la costa de Huelva. Esa costa de Huelva es una costa de, como digo, de una orografía muy baja, una naturaleza sedimentaria muy arenosa y que va a estar condicionada también por una red fluvial en cuya desembocadura pues tenemos el desarrollo de importantes estuarios. En esos estuarios se van a desarrollar marismas y en la desembocadura de esos estuarios pues las barreras arenosas. Aquí en este esquemita tenemos la configuración de la costa de Huelva tal cual en la actualidad, con esas redes fluviales principales, el Guadiana, Piedra, Tinto, Diel y el Guadalquivir. En todas esas desembocaduras fluviales tenemos el desarrollo de importantes estuarios. En la zona interior de esos estuarios se van a desarrollar marismas y en la zona exterior barreras arenosas. Doñana, Punta Umbría, El Rompido y la Punta de Arena aquí en la zona ya del Guadiana. En las zonas interfluviales vamos a tener desarrollo de acantilados, no son acantilados muy, muy elevados y son acantilados que se desarrollan sobre formaciones detríticas, por lo tanto están muy sometidas a la erosión de los temporales invernales. Uno de los acantilados más representativos de la costa es el acantilado de Las Perillos, el que se desarrolla entre el Tinto Diel y el Guadalquivir. Esta sería la costa tal cual la tenemos hoy día, pero sin embargo esta costa no ha sido así siempre. Es una costa, al igual que todos los ambientes costeros, está muy condicionado por las diferentes oscilaciones del nivel del mar que se han dado a lo largo pues, de estos últimos miles o cientos de miles de años. Aproximadamente hace unos 20.000 años estábamos en una glaciación. El nivel del mar era aproximadamente unos 100 metros más bajo que la actualidad. Desde entonces hasta hoy día el nivel del mar ha ido subiendo hasta alcanzar su cota actual aproximadamente hace unos 6.000 años. Hace unos 6.000 años la costa de Huelva era tal cual la tenemos aquí. Esos estuarios fluviales, esas desembocaduras fluviales, había penetrado el mar y se habían formado grandes estuarios con un ambiente muy marino, ya que el mar pues penetraba bastante hacia su interior. En las zonas interfluviales se desarrollaban importantes acantilados. Esos acantilados se fueron erosionando progresivamente con ese retroceso producido por la acción marina y la arena resultante de aquí, por efecto de la corriente de deriva litoral, que como recordamos, va desde el oeste hacia el este, pues iba suministrando arena a esas desembocaduras fluviales. Entonces, progresivamente, desde hace unos 6.000 años hasta la actualidad, todos esos estuarios pues se fueron cerrando sus embocaduras por el desarrollo de esas flechas litorales o islas barreras en algunos casos. Entonces tenemos aquí en el Guadiana desarrollo en color amarillo de islas barreras, al igual que en el Piedra, y en el Tinto Diel y Guadalquivir pues tenemos lo que serían flechas litorales. La diferencia entre una flecha litoral y una isla barrera es que la isla barrera está desconectada de tierra firme, mientras que las flechas litorales pues su raíz está enraizada
en el margen continental, creciendo hacia el interior del estuario. Conforme la dinámica marina iba erosionando estas zonas interfluviales, desarrollando acantilados, y la red fluvial iba aportando sedimentos, fueron creciendo esas barreras arenosas. Esas barreras arenosas fueron aislando esos estuarios y finalmente llegaríamos a la situación actual, donde las barreras arenosas se desarrollarían totalmente, dando lugar pues al desarrollo de amplias marismas dentro de esos estuarios. Piedra y Tinto Diel pues son estuarios muy mareales, mientras que el estuario del Guadalquivir, debido a la importancia que tiene la dinámica fluvial, como en este caso es la del Guadalquivir, pues se desarrollaron unas marismas muy continentales, unas marismas de agua dulce, dado que el Guadalquivir generó un importante malecón fluvial que aisló áreas importantes de esas marismas de la marea, y por lo tanto lo que se configuró fue una marisma, como digo, de agua dulce, donde los aportes fluviales pues tuvieron gran importancia. Las oscilaciones del nivel del mar es una de las constantes a lo largo de la historia de la Tierra, y especialmente a lo largo del Cuaternario. A lo largo del Cuaternario el nivel del mar ha subido y bajado en función del clima, en función de si hemos tenido etapas glaciares o etapas interglaciares, pues aproximadamente cada 100.000 años. Esas etapas glaciares, donde el nivel del mar ha estado mucho más bajo, ha implicado que la línea de costa pues estaba muy alejada hacia el interior del mar, sobre lo que hoy sería una zona sumergida de plataforma submarina, bastantes kilómetros. Cuando el nivel del mar ha ido subiendo, pues esa costa se ha ido erosionando y retrocediendo. Esto ha dado unas circunstancias muy peculiares aquí, sobre todo en la zona de Las Perillos. En la zona de Las Perillos, hace este invierno, debido a los temporales, pues ha salido a la luz una antigua superficie lagunar, en la que han aparecido pues gran cantidad de huellas de diferentes tipos de fauna, desde elefantes, uros, etcétera, ¿no? Esas huellas nos hablan de un pasado donde el nivel del mar era más bajo que el actual, aproximadamente corresponden a en torno a unos 70.000, 100.000 años, donde, como digo, la costa estaba mucho más alejada, mucho más hacia el interior del mar.
estaríamos al final del último periodo interglacial, antes de llegar hacia la última glaciación, que la tuvimos hace en torno a unos 20.000, 30.000 años. A lo largo de la secuencia estratigráfica de donde se encuentran esas huellas en el acantilado de Las Perillos, es esta que tenemos aquí. Esas huellas se encontrarían en esta superficie. Esta superficie que tenemos aquí aproximadamente, de hace unos 100.000 años. Y sobre ella pues se han ido apilando toda una secuencia de dunas desde hace unos 100.000 años, pues prácticamente hasta la actualidad. Esto es lo que pone de manifiesto, como digo, que es una costa muy dinámica y sometida pues a la acción de la dinámica marina, como es en este caso a las diferentes oscilaciones del nivel del mar. Estas oscilaciones del nivel del mar pues también han repercutido en la erosión de la costa en tiempos relativamente recientes, en tiempos históricos. A lo largo de la costa de Huelva, o de la costa de todo el Golfo de Cádiz, pues tenemos una serie de torres de almenara. Algunas de ellas están tierra adentro y otras de ellas pues han sido erosionadas y están prácticamente en la zona intermareal, como serían pues la torre de Pico del Loro y la torre de la Higuera. Son torres que se construyeron en el siglo XVI y que nos hablan de un retroceso costero pues bastante importante desde entonces hasta hoy día, donde hay sectores donde la costa pues ha retrocedido pues prácticamente un metro y medio al año. Lo que pasa es que esto sería un dato, un valor medio. En realidad la costa retrocede en intervalos, podríamos decir, irregulares, ¿no? En función de los temporales invernales. Entonces, años donde no hay temporales, pues la costa no se erosiona, y años en los que hay pues una acción mayor de temporales, pues esa costa se erosiona con más fuerza, donde puede llegar en algunos sectores pues a erosionarse varios metros. El hecho es que, como digo, estas construcciones históricas pues nos están hablando precisamente de ese retroceso costero. Un retroceso costero que, tal cual tenéis aquí en esta curva del nivel del mar de las últimas décadas, en concreto desde el año 1967 hasta 1998, pues en el Golfo de Cádiz el nivel del mar se está incrementando, entre otras causas, pues debido al calentamiento global, por lo que la costa pues se erosionará en el futuro más de lo que se está erosionando actualmente, ¿no? Dentro de lo que sería el estuario del Guadalquivir, se van a diferenciar varias formaciones geomorfológicas. Aquí aproximadamente tendríamos Matalascaña, y desde la zona de Matalascaña hacia la desembocadura del Guadalquivir, pues se va a desarrollar la importante flecha litoral de Doñana, que aparecería aquí en color amarillo. Es una flecha litoral que tiene aproximadamente unos 25 kilómetros de longitud, unos 7 kilómetros de anchura, y que ha ido aislando la zona interna del estuario. En esta zona interna del estuario, pues lo que se ha formado es una extensa marisma. Una extensa marisma donde la dinámica fluvial ha ido compartimentando diferentes zonas y aislándolas de la dinámica mareal. Por eso, a diferencia de otras marismas del Golfo de Cádiz, las marismas del Guadalquivir son unas marismas de agua dulce, donde la marea pues ejerce una influencia muy baja. Ejerce una influencia muy baja debido a la, como digo, a la acción de la dinámica fluvial, donde el río Guadalquivir desarrolla un importante malecón fluvial. Hasta tal punto es tan importante que en la jerga marismeña se le denomina la montaña del río. Es un área elevada que va bordeando todo el cauce principal del río y que actúa como una barrera natural, que impide que la marea penetre hacia el interior de la cuenca. De esta manera, prácticamente toda el área de marisma está muy influenciada por los aportes de aguas fluviales que le vienen del norte. Dentro de la flecha litoral de Doñana, pues vamos a tener
desarrollo de cordones litorales en la zona más apical de la flecha, la zona más distal, donde se ven las antiguas playas que generaron inicialmente esa flecha litoral, todo ello condicionado por la corriente de deriva litoral que viene desde el oeste hacia el este. Pero lo que más destaca son el desarrollo de dunas. Son diferentes episodios dunares, como tenemos aquí, que se van sucediendo uno tras otro y que van generando pues un sistema de dunas transversales favorecido por la progradación de la costa, o sea, por el crecimiento de esa barrera litoral hacia el mar. Como digo, que ha ido generando todos estos sistemas de dunas activas, con sus corrales interdunales, etcétera, ¿no? Otro factor también importante en la costa de Huelva es la marea. La onda de marea se desplaza desde el este hacia el oeste. El rango medio de la onda de marea en el Golfo de Cádiz se va incrementando desde el estrecho de Gibraltar hacia la zona del Cabo San Vicente. El rango máximo está en torno a los 3,8 metros en mareas vivas, el rango medio en torno a los 2 metros. Y este rango de marea pues tiene una gran importancia para las zonas estuarinas, ya que va a condicionar todo el régimen de sedimentación dentro de los estuarios. También la costa de Huelva es una costa que tiene muy poca pendiente, son playas muy extensas, de muy baja pendiente, y esto pues también pues va a condicionar toda la morfología de barras y surcos que van a generar las diferentes islas barreras o flechas litorales, como digo, a lo largo de toda la costa. Desde el punto de vista geológico, las diferentes formaciones geológicas que constituyen Doñana son muy recientes. Y estas tienen una relación muy directa con el ascenso que experimenta el mar después de la última glaciación hace aproximadamente unos 20.000 años. El mar, por el calentamiento que experimenta el planeta desde entonces, el nivel del mar empieza a subir, empieza a inundar los valles fluviales y convierte estos valles fluviales en estuario, y este es el caso que se va a producir precisamente en el valle del Guadalquivir. Lo que es el valle de este río se va a transformar en un estuario, se va a ver inundado por el mar, y a partir de ese momento en que el nivel del mar alcanza la cota actual, aproximadamente hace unos 5 o 6 mil años, pues los aportes fluviales y los aportes marinos pues van a dar lugar a la colmatación progresiva de este estuario.
Entonces, por una parte vamos a tener aportes de la red fluvial, que van a ser fundamentalmente aportes de material muy fino, que van a dar lugar a las marismas, y después aportes traídos por la dinámica marina, fundamentalmente por la corriente de deriva litoral, es una corriente que se produce en la costa por la incidencia de las olas, olas que están condicionadas por vientos del suroeste que inciden sobre este perfil costero, dando lugar a un transporte de arena que va desde el oeste hacia el este, ¿no? Por eso los principales cuerpos arenosos de la costa, como sería la flecha litoral de Doñana, aquí en color amarillo, se van a desarrollar desde el oeste hacia el este. Y esto se va a producir así en todos los estuarios del Golfo de Cádiz. Entonces, inicialmente, hace aproximadamente unos 4 o 5 mil años, pues tendríamos un estuario, ¿no?, o la parte final de este estuario, ya que Sevilla quedaría un poquito más arriba, pues tendríamos un estuario muy inundado por agua marina, con las dunas del Abalario extendiéndose bastante hacia el sur. Y a partir de aquí, como digo, pues van a empezar a darse diferentes procesos de acumulación sedimentaria que van a dar lugar al relleno de este estuario. A lo largo de todo este continuo proceso de relleno, pues va a haber diferentes fases, ¿no? Hay también fases erosivas. Algunas de estas fases erosivas están condicionadas incluso por procesos tectónicos. Hay pequeñas fallas, como esta que tenemos aquí, que van a dar lugar a una subsidencia del terreno y a su vez a una mayor influencia marina dentro de ese estuario. Esa mayor influencia dentro del estuario pues va a ser muy visible en determinadas formaciones arenosas que se van a desarrollar dentro de las marismas, dentro de lo que sería ese mar arcilloso de material fino. Pues vamos a tener determinadas acumulaciones arenosas, como son estas que veis aquí en color rojo, que darán después con el tiempo lugar a las vetas, por ejemplo, veta carrizosa, la veta de Alí, y otras muchas que tenemos dentro del estuario, que nos estarían marcando pues episodios marinos que penetran dentro de ese estuario. Esos episodios marinos pues pueden ser tsunamis o incluso grandes tormentas, ¿no? Pero vamos, la tendencia natural es a la colmatación. Entonces, lo más importante que vamos a tener es el desarrollo de una importante flecha litoral. Una importante flecha litoral que va a tener ya unas dimensiones notables en torno a hace unos 1000 años antes de nuestra era. Es el desarrollo de esa flecha litoral en su margen derecha del estuario, que sería la de Doñana, y otra más pequeñita en la margen izquierda del estuario, que sería la de la Algaida, que inicialmente sería una especie de isla barrera, pues va a favorecer aún más la colmatación dentro de ese estuario. Esa flecha arenosa pues va a sufrir también los embates marinos. Cuando hay un proceso de tsunami o incluso grandes tormentas, pues se erosiona o se rompe, dando lugar a aportes de arenas dentro del estuario. En torno al siglo I, siglo VI de nuestra era, pues la situación geográfica sería tal cual tenemos aquí. Una flecha litoral de Doñana pues ya ciertamente desarrollada, y una flecha litoral de la Algaida pues que deja ya de ser barrera, una isla barrera, y se une al continente a través de un tómbolo. En este momento es cuando se produce, cuando se emplaza el yacimiento del Cerro del Trigo, donde este emplazamiento pues aprovecha la buena comunicación con mar abierto, y a su vez la propia protección que ejerce la flecha litoral sobre ese asentamiento ante los temporales invernales y la buena comunicación hacia el interior del estuario. Ese proceso de crecimiento de la barrera arenosa va a continuar por efecto de la corriente de deriva litoral. La colmatación del estuario también continuará con el paso del tiempo hasta llegar a la situación actual, donde tenemos ya pues una barrera litoral, una flecha litoral como es la de Doñana, pues con la ubicación, con el desarrollo que la tenemos hoy día, y con la de la Algaida también, en su situación ya final, con un tómbolo unido al continente, dejando prácticamente una única salida, una única comunicación con mar abierto, que sería la desembocadura del río Guadalquivir, y el desarrollo pues de una marisma a la sombra de estas barreras arenosas, una marisma con muy poca influencia mareal, por el propio desarrollo del dique del río, que imposibilita que la marea penetre dentro de la llanura marismeña, y a su vez
que el agua que se acumula en esta cubeta, en esta llanura, pues vierta hacia el mar. Las plantas son el primer eslabón de la cadena trófica de cualquier ecosistema. En las zonas de playa más alejadas del agua, la vegetación se aferra al suelo inestable y seco. Aparece el barrón. Entre cordones de dunas vivas encontramos los primeros corrales, bosques de vegetación encerrados. Aparece el enebro y la sabina. Estas comunidades poseen un alto valor ecológico, dada su capacidad para inmovilizar la arena. Estamos en una encrucijada, y en esa encrucijada pues se concentran organismos de cuatro mundos: mundo europeo, mundo africano, mundo atlántico, mundo mediterráneo. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues eso tiene una consecuencia en la diversidad. Es un sitio, el sur de la península ibérica, que se llama un hot spot, que quiere decir que es un punto caliente de diversidad. Aquí hay muchas más especies que en Centro Europa. En Centro Europa pues prácticamente todo el terreno es uniforme, todas las condiciones son muy parecidas al este, al oeste, al norte y al sur, entonces la diversidad es mucho más reducida. Muy parecido a lo que ocurre aquí en nuestro sitio, pues podemos encontrarlo en el este del Mediterráneo, en la zona entre Turquía y Grecia, entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Es una encrucijada también igual que la península, el sur de la península ibérica, y es un punto caliente de diversidad. Entonces tenemos que el clima, el suelo y la posición geográfica van a determinar a grandes rasgos cómo es la vegetación de un lugar. Luego hay unas particularidades, si disminuimos de escala en nuestro análisis, como son el relieve, como son la orientación, la exposición a viento, etcétera. Eso nos explica de una forma más local cómo se organiza la vegetación. ¿Cómo se estudia la vegetación? Pues la vegetación se puede estudiar, hay muchos métodos de estudiar vegetación, hay métodos complejos, matemáticos, hay métodos que se llaman fitosociológicos, donde uno hace un inventario. Hay una manera sencilla de observar la vegetación. Uno mira un paisaje y mira las plantas y mira en primer lugar el porte de las plantas, lo alto o lo bajo que son las plantas. Luego mira el hábito de las plantas, si son hierbas, si son árboles, si son arbustos. Otro carácter a considerar en nuestro análisis sencillo de la vegetación sería pues lo que se llama la cobertura. La cobertura es la distancia que hay entre un grupo de plantas y otro grupo de plantas. Aquí, por ejemplo, vemos que hay muy poca cobertura. Aquí hay una gran cantidad de suelo que está desnudo, que está limpio, y la distancia entre una planta y otra es muy grande. Eso tiene una significación, ahora hablaremos de ella. Y por último es la diversidad. El número de cosas diferentes, el número de plantas distintas, aunque no sepamos el nombre, que vemos en un sitio. Combinando todo esto, nosotros podemos tener una idea muy clara de la vegetación de un lugar. Nosotros en este programa vamos a ver la vegetación de las arenas litorales. Para ello vamos a comparar la vegetación que existe en tres grandes formaciones vegetales que hay en este lugar, que son los barronales, que son estas formaciones que tenemos aquí, los enebrales y los sabinares. Antes de los barronales, nosotros nos encontramos con la playa. La playa es un sitio donde no hay plantas. ¿No hay plantas por qué? Pues por varios motivos. Vemos que la cobertura en la playa es cero, no hay ningún metro de playa que esté cubierto por plantas. ¿Y eso debido a qué? Pues es debido a que el agua salada es un veneno para las plantas,
las plantas no pueden vivir en agua salada, porque la arena se mueve mucho, la arena está continuamente trayendo el mar y el viento la está moviendo, entonces es un sustrato muy inestable y entonces en esas condiciones no puede crecer nada. A medida que luego entramos en las dunas y vamos hacia el interior, esas condiciones van cambiando y las plantas van respondiendo de distinta manera a esos cambios que hay en el sustrato, en la geomorfología y en general en el sistema. La comunidad primera que encontramos cuando venimos desde la playa es el barronal. La comunidad de barronal se caracteriza porque tiene muy pocas especies, o sea, poca diversidad, una talla también, un porte pues pequeño, y luego son hierbas, el hábito que tienen son hierbas. Y además tiene una cobertura muy escasa. Las plantas están muy separadas unas de otras. ¿Y eso por qué? Pues porque es un sitio muy difícil para sobrevivir. Tiene que hacer frente las plantas que viven en esa comunidad a la salinidad que hay en el aire procedente del spray de las olas, al agua que es un agua salada y a la movilidad de las arenas. Entonces, bajo esas condiciones hay muy pocas plantas que sean capaces de vivir. Una de ellas es el barrón, la Haemophila arenaria. Junto con el barrón hay otras especies como Euphorbia paralias o como Otanthus maritimus, pero son especies que sobreviven gracias a que forman una red debajo de la arena y a medida que avanza la arena y se va moviendo la arena, la planta pues puede sobrevivir por el otro extremo de la red. Se van muriendo partes por donde pasa la arena y la deja al descubierto y las zonas donde avanza pues van continuando con esa red. Esa es la estrategia de estas plantas. Es un ambiente muy duro y entonces cuando la arena se asienta, cuando la arena se hace menos móvil, cuando el spray salino es menos intenso y sobre todo cuando el agua que hay en el subsuelo no es agua salina, es donde se instala una comunidad un poquito más complicada, que son los enebrales. Estos son los enebrales. Los enebrales tienen una estructura un poco más compleja que los barronales. Y es más compleja porque las condiciones son un poco mejores. El enebral está caracterizado por la presencia de esta planta que es el enebro. El enebro se llama Juniperus oxycedrus y esta es la subespecie Macrocarpa, una planta que vivía por todo el Mediterráneo occidental y debido al desarrollo turístico pues se ha quedado relegada a muy pocos enclaves. Ha desaparecido de gran parte de las costas de Andalucía. Los reductos más importantes están en Huelva y un poco en Cádiz. Bueno, pues esta planta, esto es un árbol, tiene un crecimiento muy lento, es del grupo de las gimnospermas, el mismo grupo que los pinos y los abetos, y si nos fijamos tienen aquí unas bolitas que aparentemente son frutos, técnicamente no serían frutos, serían piñas, pero bueno, los frutos, entre comillas, va a ser una de las características de esta planta. Esta planta se caracteriza muy bien porque tiene hojas que son una especie de espinitas, que salen tres de cada nudo, son hojas espinosas, y los frutillos estos son de color azul cuando maduran. Un primo hermano de esta planta es la sabina. La sabina tiene hojas en forma de escama, no pinchan, y los frutos son más pequeños y de color marrón. Bueno, pues el enebro se utiliza para aromatizar la ginebra. La ginebra tiene un sabor tan característico gracias a estos frutillos que se le añaden al destilado. En cambio, la sabina, los frutillos de la sabina son muy tóxicos. Bueno, pues además del enebro, aquí
si nosotros miramos alrededor, pues hay una serie de plantas que son más, son como, tienen más porte que las que vimos en el Barronal. Son plantas leñosas, hay algunas plantas leñosas, como por ejemplo Helichrysum estoica, que es una especie de margarita amarilla que huele como avecrén. Tenemos también pues algunas plantas vivaces, como esta clavelina, esto que está aquí, es una clavelina que es endémica de esta zona, vamos, de esta zona, solo vive en las arenas móviles de Doñana, se llama Armeria pungens, y un cortejo no muy grande de planta, pero más rico que el de los barronales. Y luego es muy interesante los céspedes que se forman en estos arenales abiertos que están delante de los enebros, donde la arena se mueve pues con una cierta frecuencia. Entonces aquí hay plantas que tienen otra estrategia. Aquí la estrategia es ser fugaces, vivir muy poco tiempo. Cuando llueve se forma un pastizal muy aclarado y en cuanto que se seca la arena desaparecen. En estos pastizales donde se encuentran muchas de las especies emblemáticas de Doñana desde el punto de vista de la conservación. Por ejemplo, la Linaria túrsica, que es el endemismo más conocido de Doñana. Es una plantita, ahora no florece, florece en primavera, es una plantita que tiene pues del orden de 2 o 3 centímetros y vive aquí y tiene un ciclo que dura pues 15 días como mucho. Es la estrategia opuesta a la del enebro. El enebro lo que hace es, tiene unas raíces que van muy hacia abajo y por eso consigue el agua y así permanece y así hace frente a la duna. Va creciendo a medida que va pasando la duna, pero tiene un crecimiento muy lento. La formación que continúa con este desarrollo a medida que las arenas se estabilizan es el sabinar. Nos encontramos en un sabinar. Un sabinar es la formación climática, la formación madura más compleja que podemos encontrar en estos sistemas de arenas litorales. Aquí, como podemos ver, las arenas son unas arenas ya muy poco móviles. Nada que ver con las arenas que encontrábamos en los barronales, que se movían muchísimo, o las arenas que encontrábamos incluso en los enebrales, que también eran bastante móviles, lo cual limitaba mucho la colonización por otras especies vegetales. Aquí las arenas se han quedado ya más asentadas, pero además aquí hay otro factor importante. El otro factor importante es que aquí no hay influencia del viento que viene del mar, del spray salino. Entonces, este es el sitio donde se desarrollan estos arbolitos que se llaman vulgarmente sabinas. El nombre científico es Juniperus foenicea. Juniperus foenicea pues tiene un porte pues de dos o tres metros de altura y es así un poco achaparrado, mucho más achaparrado que, por ejemplo, los enebros. Pero se diferencia de los enebros en más características. Las hojitas de la sabina son hojitas escamosas y luego los frutillos, entre comillas, porque las sabinas y los enebros, como dije antes, no tenían frutillos. Estos son estróbilos, son piñas, son carnosos también como en enebros, pero de color marrón. Entonces se distinguen muy bien y ecológicamente están muy bien definidos. La diferencia ecológica además es que esta planta pues desarrolla un cortejo de especies mucho más diverso y mucho más estructurado que el que desarrollaban los enebrales. Podemos ver, por ejemplo, algo muy característico de un enebral, perdón, de un sabinar bien conservado, que son estos líquenes. Estos líquenes pertenecen al género Cladonia y lo que nos están indicando, cuando veamos un sabinar que tenga estos líquenes desarrollados, que esto es un sitio bastante, bastante puro, puesto que son muy sensibles a la contaminación del aire. Y luego aparecen numerosas especies de matorral. Por ejemplo, esto es una especie de jara que es Cistus libanotis, que es endémico de esta zona del Golfo de Cádiz. Otra jara mucho más extendida, que es Cistus albifolius, le llaman también el jaguarzo negro. Y luego, pues junto con esto, aquí encontramos tomillos, encontramos también romeros, encontramos también en estos sistemas de sabinares los lentiscos, mirtos, en fin, unas comunidades mucho más diversas y más estructuradas, con lo cual
como dije al principio, esto sería la culminación en estructura y en diversidad de los arenales litorales. Una gran parte de los territorios que correspondían a los sabinares, pues desde la mitad de los años, desde la mitad del siglo XX, pues se quedó totalmente cubierto, se quedó ocupado por los pinares de repoblación. Los pinares de repoblación se desarrollaron pues para darle valor a todo este territorio que aparentemente, desde el punto de vista de la gente que lo gestionaba, no tenía valor, y entonces aparece este árbol que es Pinus pinea, el pino piñonero, que cubre pues una gran parte de estos arenales. Entonces aquí podemos ver muy bien cómo compite la especie nativa, la especie autóctona, que es la sabina, con el árbol que han plantado, que es Pinus pinea, el pino piñonero. El pino piñonero, aunque era autóctono de esta zona, pero nunca formó las grandes masas de árboles que podemos ver en esta zona de Avalario. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues aquí vemos que hay una sabina debajo de un pino que está creciendo y que poco a poco va a ir comiéndose al pino. ¿Eso qué, por qué ha ocurrido? Pues resulta que en las ramas del pino se posan pájaros, y esos pájaros en sus heces pues depositan semillas en el suelo, entre ellas semillas de sabina, y esta sabina, como es un árbol que está acostumbrado y que este es su sitio donde vive perfectamente, pues crece y se desarrolla de una manera muy, muy rápida y de una manera muy fácil, de tal manera que compite con el pino, que es la especie plantada. Entonces, en poco tiempo, pues la sabina irá comiéndose al pino. Esto es lo que se llama, le llaman los ecólogos, el efecto percha. Vemos también aquí cómo el pino pues machaca lo que sería el sistema o la comunidad nativa de matorral o de plantas que viven en el cortejo de la sabina. Vemos que la pinocha, las hojas del pino depositadas en el suelo, impiden que crezca nada, y solo algunas especies más resistentes, como estos jaguarzos negros, pues son los que se desarrollan. Nada que ver con lo que vimos antes en los sabinares, que estaba todo lleno de líquenes, que había un montón de plantitas, etc. Bueno, esta sería la secuencia de cómo se organiza la vegetación en las arenas litorales. Esto es el mar, esta es la playa. Entonces, aquí ponemos la diversidad, o sea, el número de especies que encontramos, pues en la playa, el número de especies vegetales, no de animales, evidentemente. En la playa no encontramos plantas, ¿eh? Diversidad cero. Aquí en los barronales, la diversidad sería muy escasa, como hemos visto. El suelo, tenemos una gran extensión de arena, y entre una planta y otra hay una gran separación. Entonces, además de pocas especies, hay una cobertura de cero. Y aquí una cobertura muy escasa. Si nos desplazamos hacia los enebrales, pues aquí vemos que en los enebrales aparecían otras especies. Encontramos los clavelitos del rocío, algunas especies como Otanthus maritimus, algunos matorrales como el jaguarzo blanco. Entonces hay una diversidad escasa y una cobertura. Aquí el suelo cubierto es un poco más que el que aparece en los barronales, pero también hay muchas porciones de suelo al descubierto. Y en cambio, en los sabinares, pues lo que tenemos es un suelo ya mucho más cubierto, como podemos ver aquí. Tenemos distintas especies de matorrales, como estas jaras que hemos visto, los romeros, los líquenes. Entonces, una cobertura discreta y una diversidad pues importante. Entonces, ¿qué es lo que determina todo esto? Pues esto lo determina la influencia del spray salino, el aire cargado de cloruros que viene del mar lo aguantan bien los enebrales, pero los sabinares no lo aguantan bien. Entonces aquí viven muy molestos y aquí viven bastante más a gusto. Entonces se instalan aquí. Y luego otra cosa que también, otro factor que también influye mucho, es la movilidad de la arena.
Entonces, aquí la arena es muy móvil, aquí es menos móvil y aquí prácticamente no es móvil. Entonces, eso es lo que nos explica esta serie, que serían las formaciones que nos encontramos en las arenas litorales.